hoy tenemos el palo encebado. ¿Qué dice toda la gente? En cada premio hemos puesto un post-it. Solamente tienen que despegarlo. Hay una pantallita, ¿no? ¡Ahí está el gallo! Únicamente ya queda el malecón. Ya se van a agarrar un tiro, ¿eh? Ahí está el gallo. ¡Tranquilo! El día de hoy, enos aquí en el barrio de Tepito, ya que estamos de manteles largos. ¿Quién va a participar? A ver. En lo alto de cada premio habrá un post-it como este, amarillito. Nada más llega, lo desprende y automáticamente se ganó el premio que haya desprendido este. ¿Me entendieron? Sí. Va. Si no tenemos, lo conseguimos. ¿Cómo te llamas, carnal? Yandel. Va, Yandel. ¿Alguna vez te has subido al palo? No. Venga, carnal, tú puedes, mira. Puedes llevarte los tenis que están ahí cerquita. ¿Para qué te la complicas? O el patín. ¿Para qué vas por el play? ¿Se vale brincar así? ¿Eh? ¿Vamos a agarrarlo? No, no, del palo y la jalas y de ahí puedes saltar, ¿va? Va. Venga, Yandel. Oye, ¿no traes al Wisi? No. Eres peso. Eres peso, marca. Échale. Échale, échale, Yandel. Venga, échale, Yandel. Yandel. Venga, Yandel. Si no sacrificas, quítale el cebo, güey. Así bien. Si no puedes encender, 10, 9, 12, no, no brinques, no brinques, no brinques. 4, 3, 2, 1, junta, por favor. Junta, por favor, tira más. Esa es la prueba para el cuero. Esos tenis, güey. ¡Huevo! ¡Felicidades, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! A ver, ¿quién es el siguiente competidor? ¡No nos estamos obligando! ¡Pásale, pásale! ¡Pásale, chino! ¡Venga, chino! ¡Venga, pásale, chino! ¡Venga, pásale, chino! ¡Pásale, chino! Eso, mira, nomás. ¿Cómo lo agarras? ¿Eres bueno agarrando el palo? ¡Eso, chino! Carnal, por el play. ¿Por el play? Va, carnal, ese es mi gallo, ¿eh? ¿Alguna vez estás subido al palo sí. sin albur? No, sí. Va, ¿una porra para el Tyson o qué? Va, Tyson. Tyson, Tyson, Tyson. ¡No, para Tyson! ¡Tyson! No, la verga. ¡Pinche Tyson, eh! Te ganaste el PlayStation, carnal. ¡A huevo! Muy bien, carnal. Ahorita te lo damos tu play, eh. Sí. Mira ahí, Tyson. Ahí está tu play, carnal. Miren, creo que se nos olvidó de decirles una regla que solo es el puro palo. Ya que si se cuelgan de los obsequios, puede que se caigan con todos ellos. Entonces queremos evitar un accidente. Los que quieran participar tienen prohibido agarrarse de los premios. Por seguridad. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Sube! 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 ¡Sube!
la televisión y compro todo el puesto de elotes ahorita mismo. ¡Venga, López! ¡Ya hasta me dio el campo de los elotes! ¡Arriba la América! Solo es cuestión de creértela. ¡Hermano mío, flaco! ¡Tú puedes cerrar! ¡No puedes! ¡Eso, flaco! ¡Perro del pinche palo! ¿Quién es el siguiente? ¿Cómo te llamas, bro? Joshua. ¿Y si le pegas a las barras? Sí. Bueno, tenemos un profesional. Mira, hermano, no es alto, solamente es aferrarse al palo y quitarle el poste. ¿Va? ¿Por qué premio? Estoy entre los tenistas. ¡Venga, carnal! ¡Joshua! ¡Joshua! ¡Una, dos, tres! ¡Aférrate al palo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Eso, perro! ¡Eso, perro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! Pero creo que ese perro ya está, ¿no? ¡Échale, pero tú puedes! ¡Tienes el power! ¡Tienes el power! Ya te llevaste los tenis. ¡Un aplauso para Joshua! ¡Se ganó estos tenis! ¡Toma, carnal! Poco a poco están yendo los regalos. Únicamente ya quedan las bicicletas y una pantalla y obviamente el maletín misterioso. Es que ya les han quitado el cebo, entonces ya está siendo un poquito más fácil, aunque no le quita la dificultad, ¿eh? Va a pasar un competidor viniendo desde la fortaleza. Él es Pacheco. Un fuerte aplauso para el Pacheco. ¡Ah, se puta, no! Venga, carnal, tú puedes. El carnal es campeador, viene de la chamba y se va a ganar una pantalla. Este premio se lo va a dedicar a su jefecita. Venga, carnal, ya lo tienes cerca, ya lo viste. Venga, empaniza la carne. Empanízate, güey. ¿La camisa? Imagínate que arriba está la Mary Jane. Vamos a ponerlos un poquito más fácil. Dedícale esa pantalla a tu jefecita. ¡Va, va, va! Ahí sí. ¡Vamos! ¡Gana la bici, güey! ¡La bici no! ¡El lazo sí! ¡Ganaste la bici, güey! ¿A quién lo tiene el carnal? ¿Qué va a hacer con la bici, güey? A dársela a mi carnal. ¿Qué fue que me dijo? Que me subiera por su bici. Felicidades, carnal. La rifaste, güey. Pero tu bicla, güey. Ahí está, padre. Miren, el carnal se la regaló a su hermano, güey. Eso está chido, ¿eh? ¡Ahí va con su Venato último modelo!
Gracias a mi canal que me regaló una bici, que se aferró al palo. ¡Ahí está el gallo! ¡Más blanco, el gallo! ¿Por qué más, güey? ¿Por la tele o por la micla? Por la pantalla. Va, güey. ¡Venga, güey! ¡Échale el chumado! Se ve que traes la mera galleta. Se ve que se echó sus Choco Crispies. Muy bien, ahora vamos a pasar a los equipos. Ok, ahora va a haber la posibilidad de hacer equipos nada más de dos personas. Agarren a su binomio, agarren a su chambelán, porque ahora sí se van en equipos. Bien, mi hermano. Chavo, va. Sombras, güey, pero no se vale agarrarse de los premios, güey. ¿Vale? Ustedes como puedan, agárrense el tiradito, mira. Ponte en el pecho. Pero te subes acá. Los pies acá. Chido. Ahí está. Estamos suscritos. Suscríbanse al canal de Yulay. ¡Venga! ¡Venga, carnal! ¡Tú puedes! ¡Súbete a la cabeza de
¡Venga, carnal! ¡Tú puedes! ¡Ya está puntito, puntito, güey! ¡Venga, gordito, tú puedes! ¡Vale, güey! Es que sí está difícil, ¿no, güey? No se van a agarrar, ¿eh? De la bici no se van a agarrar, ¿eh? A ver, mira, aquí está el papelito, güey, pero son fuertes, ¿eh? Sí, mi tío es fuerte. ¡Va, carnal, eh! ¿Estás al tío, carnal? ¿Cuánto mides? Mírenlo. 1.90. ¿No te pegas con los cables? ¡Ey, ya, carnal, tú puedes! ¿Y dónde está la gente de Tepito para apoyar a su gente? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Ya vieron que sí se puede? Mira, aquí está tu patín del diablo. Nuevecito. A fuerza, chino, eh. Pero ya vete, güey. Vete, vete, vete. Eso, carnal, eso. Te pega tu jefecita, que tú puedes. A él se acaba de despertar y se va a llevar un premio. Vale, verga, no pude. ¡El carnal! ¡Espera, un aplauso! Viene de la chica, güey. Felicidades, carnal. ¿Dónde estaba chambeando, bro? Ya se van a agarrar un tío, ¿eh?